Amigos y picos, buenas tardes, bienvenidos a Goldstream Park en español, un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes. La más cordial bienvenida a nombre de nuestro equipo técnico y por supuesto Pedro Casela y un servidor que estaremos llevándoles los pronósticos para el Rainbow Six de esta tarde hoy, domingo 29 de octubre, aquí en Goldstream Park West. Mucha suerte en el día de hoy. Eh, hay 10 competencias, 10 carreras que van a comenzar a partir de la 1 y 15 minutos. Hoy, domingo, igual que ayer, sábado. Todas las carreras fuera de la grama. No hay grama en la tarde de hoy. Todas las competencias se van a correr en tierra, en arena. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muy buenas tardes a toda la afición hípica que nos escucha y nos ve a través de Ghost para Park en español. Canal 17.1, Circuito Interno HD aquí en Ghost Dream Park West, en Miami Gardens. Allá. En ghoststream Park en Holland Beach y por supuesto los que no ven a través del live stream en vivo de Park.com se meten allí buscan live racing y le dan click a para en español y nos pueden ver en vivo desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón del mundo donde tengan internet, por supuesto pueden ver Ghosting para en español. Como decía el Caribe, hoy 10 competencias, no hay gramas, hay muchísimos retirados, así que vamos a estar pendiente con la información carrera a carrera y por supuesto con el show de pronósticos que va a empezar de esta forma. Vamos a ver los tickets Caribe de cada uno de nosotros para lo que será el Rainbow Six, un Rainbow Six que ayer se llevó el total, 177 mil dólares, se llevó un afortunado ganador. Un ticket único en la tarde de ayer sábado. Eh, carrera sin grama, pero se pudieron llevar el Rainbow Six y con un monto realmente extraordinario, Caribe. Así es, más de 177 mil dólares y felicitaciones. Pues parece feliz apostador que ayer eh, acabó con todo. Se llevó todo el dinero del Rainbow Six. Vamos a ver los tickets ahora ahí en la pantalla de Goldstream Park en español. Los tickets para esta tarde en el Rainbow Six. Ahí tienen el ticket de Pedro. A la altura... Eh, 43 dólares con 20, el ticket de Pedro esta tarde, Pedro. Así es, en una sola línea en la quinta el 1 One Direction Zone. Jugará como mi imperdible, mi línea, mi best bet, lo más fijo de la jornada para el Rainbow Six en la quinta el 1 One Direction Zone. Un ticket de 43 con 20, y ahí está el ticket del Caribe Palma, con par de líneas la tarde de hoy por 32 dólares. Apenas 32 dólares exactos, nuestro ticket para esta tarde. Dos fijas a la altura de la séptima del programa. Sonido, el número 3. El pupilo de Víctor Barbosa con Leonel Reyes Ramos. Y en la última del programa, el ejemplar CK Dexter Haven. El pupilo de Top Pletcher con Tyler Gaffalione. 73-103. En la séptima el 3, en la décima el 3. Una doble línea en la primera del Rainbow Six. Ahí la ven el 1 y el 5 esta tarde aquí en Gostream Park West. Vamos entonces a comenzar con nuestros pronósticos en la quinta del programa de hoy. Eh, domingo 29 de octubre eh, un made in especial eh, un made in por 25 mil dólares esta quinta carrera en tierra seis furlongs es la distancia son yegua de tres y más años debutantes y perdedoras y está retirada la número 3, Lily Coin número 3 no corre en esta quinta del programa corre la línea de Pedro Casela, Pedro. Así es, Caribe, creo que es lo más fijo del Rainbow Six, un ejemplar que eh, viene derribar tercero a tres cuerpos en su última competencia en Ghost Park. Va por primera vez a correr en Ghost Park West. Eh, realmente es una pista un poco más pesada. Trabajó 800 en 48.4, Su último briseo. Es el mejor tiempo de la carrera. Es el mejor Bayer de la competencia. David Casem y Edgar Sayas haciendo yunta. Eh, me da 22 puntos en el ranking power. Solamente dos puntos por debajo del total de lo que es. Eh, mi ranking power, y realmente los enemigos que le salen al paso eh, son bastante discretos. El 2, séptimo a 25 cuerpo El 4 va a debutar apenas con tres briseos para la carrera. El 5, quinto a 10 cuerpo y tres cuartos. Y el 6, en seis competencias, solamente una figuración en el cuarto lugar. One Direction Zone va a tomar la punta en esta competencia. Son 1200 metros apenas. Lo lleva el campeón de Stream Park West del año pasado, el líder actual Edgar Sayas, sin miedo, partida en punta, y se apagó la luz en esta competencia. One dire en lo más fijo del Rainbow Six para mí, Caribe. Bueno, ahí tiene pues la línea de Pedro para esta tarde aquí en Gold Trim Park West One Direction Sun. Yo la voy a recomendar en primer término a esta pupila de David Casing con Edgar Zaya. Luz inmensa en el papel, ya que va a tratar de ampararse en su velocidad para ganar de punta a punta una yegua que tiene un buen segundo en siete actuaciones públicas, trabajó espectacular, 48-4 los cuatro furlones, definitivamente eh, en combinaciones económicas pudiera jugarse con carácter de línea. Yo la voy a acompañar únicamente en el Rainbow Six con Wish Fully, la otra, eh, la pupila de David Fox que va a conducir JL Cruz, la debutó en un Made in Special Way por 38 mil dólares, no lo hizo del todo mal, arribó quinta en cinco furlones, apenas a 10 cuerpos y medio detrás de Hollywood Royal. Eh, le dieron su mes, sus 30 días o 31 días, para ser más exactos, después del debut. Eh, trabajó, repito, extraordinaria, 48-4, eh, los cuatro furlones. Y yo eh, voy a, repito, acompañar a la número uno One Direction Song con esta número 5, Wish Fully, para mí. Es la única enemiga que tiene en esta primera del Rainbow Six. Así que 1 y 5 para tratar de asegurar eh, la ganadora de esta quinta del programa. Vamos a la sexta carrera. Eh, un made por 10 mil dólares en cinco furlones. En principio era en, en grama esta competencia. Ahora se va a correr en tierra y está retirada la número uno, Return Ascenda. Que era, por cierto, Pedro, la gran favorita de esta competencia. Retirado porque... No va a correr en grama y entran el 8 y el 9, que en principio eh, iban a quedar afuera, pero como la carrera ahora es en tierra, se va a correr, van a correr estas dos yeguas, Pedro. Complicadísima esta competencia debido a que sacan la grama. Realmente el lote es bastante discreto para estas yeguas de tres años que aún no salen de perdedoras en un medio de 10.000. Mi primer término va a ser la debutante, la número 7 Song of the Call, la pupila de Rohan Christon que conducirá a Javier Santiago, el puertorriqueño. Eh, sinceramente la voy a dar como primera marca porque va muy bien trabajada. Rohan Christon tiene un 20% debutando los ejemplares y creo que esta llegó a esta lista para hacerlo. Su último trabajo, una pista fangosa. Hoy vamos a tener una pista mojada y a medida que se aproxime eh, un poco más la tarde va a ser más rápida porque hay mucho sol. Eh, está fresca la tarde pero hay mucho sol y se está secando la pista de tanta lluvia que hubo ayer y esta madrugada así que sonos de col si le toma la punta este lote, créanme que les va a venir se les va a ganar de punta a punta, un buen trabajo repito, un ejemplar que para mí va a estar en los primeros puestos, su máxima rival creo que es Piki Piki Girl que ahora eh, entra a la competencia porque sacan la grama, o borremos por completo su última prueba que fue en grama en su anterior a esa arribó segunda tres cuartos de cuerpo en este mismo lote y creo que las libras lo van a ayudar bastante va a correr bastante cerca por fuera creo que tiene mucho chance de ganar Piki Piki la tercera marca para este servidor será la número 5, otra debutante de Rohan Christian, pero que conducirá a Yoshi Gómez, otra que ha trabajado bastante bien. Repito, Christian debutando lo hace muy bien este entrenador con un 20%. Una yegua que trabajó 800 en 49,4 desde el gay en su, última, en su último briseo con la propia Josie Gómez y tiene mucho chance para ganar. Y en cuarto término, vamos a dar a la número 6, Cutie Allard, la pupila de Monte Thomas, que tiene un año sin correr, es verdad, pero es una yegua que corre un lote superior y el lote que hoy, con el, con el, contra el que corre hoy, realmente es bastante flojo. Si esta yegua eh, lo hace bien o reaparece bien va a estar decidiendo de toda seguridad siete nueve cinco y seis en la sexta carrera caribe la carrera es tan complicada que Pedro abre con el 7 como su primera información y yo no la tengo en cuatro marcas yo abro con el tres la Yegua Flying to Star y Pedro no la tiene es un de verdad que muy complicada esta competencia sin embargo yo pienso que Flying Tuguer a pesar de que va a la tierra y ella no lo ha hecho bien en tierra eh, va a tratar de dispararse en la punta con Leonel Reyes Ramos y venirse de tiro a tiro. Eh, ella viene de correr eh, su última competencia contra Wiggle y It, It. Eh, En esa misma competencia corrió nuestra fija de ayer, eh, Flying Queen y ganó una gran carrera, aunque ella había arribado segunda. Pero a unos seis cuerpos. Esta yegua uh, Flying Two Star la voy a recomendar en primer término. Una carrera, repito, muy complicada. El 9, Piki Piki Girl, en segundo término, entra a la competencia, vuelve a la tierra esta yegua, donde lo hace muy bien. Su segundo detrás de Tuesday Rose, en su penúltima competencia, la acredita, la bala para llevarse la victoria en esta sexta del programa. Vamos a agregar en nuestra fórmula a la número 6, el emplar Cutie Alert con Abby Medina. Eh, el handicap eh, la favorece mucho, viene de correr un made in de 50 mil dólares, ahora la baja un made in de 10 mil, mucha oportunidad para esta número 6, eh, pupila de Monte Thomas, está Cutie Alert, y voy a completar con el 5, la debutante Mystery Lake, con Jocelyn Gómez, la de Rohan Cristón, que trabajó bastante bien, 49-4 los... Eh, cuatro furlongs y mm, pienso que tiene oportunidad de sorprender en esta sexta del programa. Para mí también es muy complicada la carrera: 3.965 en esta sexta del Rainbow Six. Eh, Segunda del Rainbow Six, sexta carrera del programa. Vamos a la séptima, Pedro. Así es que será un claiming de 12.500, un reclamo de 12.500 para caballos de tres y más años de edad. No mayor ganador de dos competencias o tres añeros. Yo voy a estar con una fórmula de tres en esta competencia. Me gusta como primera marca, sin duda alguna, el ejemplar sonido. Eh, viene de reaparecer y lo hizo bastante bien, segundo a dos cuerpos de, de Launch Break. Eh, eh, no doy línea a este ejemplar sonido, Caribe por ese detalle de que él corrió con un lote. Inferior a este, créame, un lote realmente bastante discreto en su última competencia y él no pudo ganar la carrera. Va ahora a un lote donde hay dos ejemplares con mucho chance y lo voy a dar como primera marca porque me gusta bastante y porque sé que tiene calidad de sobra este ejemplar, un ejemplar con bastante problemas, pero que tiene calidad de sobra, será mi primera marca sin duda alguna. Sin embargo, lo voy a acompañar con Cantaclaro, un ejemplar que está lanzado a correr sin duda alguna, es el único de la carrera que es ganador de dos. Esta prueba es para ejemplares no mayor, ganador de dos carreras, el es ganador de dos, pero cabe o entra en la competencia por ser tresañeros. Pasa a las manos de nada más y nada menos que el campeón venezolano Rigualberto Sarmiento, quien para los que no saben es un experto corriendo en punta a los ejemplares. Hoy Claro les va a salir adelante y cuidado, y se les viene de punta a punta con Rigualberto Sarmiento, un ejemplar que está lanzado a Carrera, repito, de sus últimas tres competencias, dos victorias y la anterior la perdió por cabeza apenas en, en plena sentencia. Y como tercera marca, Night Ring que de presentar una pelea entre Sonido y Cantaclaro va a aprovechar esa pelea Tyler Gafaleone, atropellar con fuerza y puede ganarle en los metros decisivos. 3, 7, 8 en esta séptima carrera, Caribe. Yo voy a estar con mi primera fija, mi primera línea de esta tarde aquí en Ghost Train Park West, el número 3, Sonido, el pupilo de Víctor Barbosa con Leonel Reyes Ramos, que lo conoce a la perfección. Eh, un ejemplar que ha corrido apenas en cinco oportunidades, un primero, dos segundos y un tercero tiene en su. Eh, en su trayectoria eh, o en sus participaciones, presentaciones públicas, este número tres Sonido, un ejemplar que, bueno, cualquiera de sus anteriores que la repita, pienso que va a galopar este lote, sobre todo el segundo que tiene detrás de Three Rules, y su penúltima carrera, el séptimo nuevo cuerpo de Splash Rule, son las que la, lo acreditan para llevarse el triunfo, la victoria en esta séptima del programa, son seis y medio furlones, yo me voy a lanzar con esta fija, esta línea, esta tarde en la tercera del Rainbow Six, el 3, sonido número 3 de tiro a tiro de punta a punta en la tercera del Rainbow Six aquí en Gostream Parkway. Vamos a la eh, cuarta del Rainbow Six, la octava del programa, un Ocean Climbing por 25 mil dólares también. Sacada de la grama esta prueba, ahora se va a correr en tierra, cinco furlones pura velocidad. Están retirados el 1, el 2, el 4, el 5 y el 7. Hasta cinco caballos retirados, Pedro. ¿Qué te gusta? Así es, Caribe, aquí voy a jugar una doble línea. Este realmente creo que Blink Express es el caballo a ganarse, sin duda alguna. Eh, ahora entra a la competencia de, de que sacan la grama, va por fuera, misel Jaramillo, bueno, ya lo ha ganado casi, bueno, lo ha ganado en cuatro oportunidades de sus últimas siete presentaciones. Eh, Ral de retira sus ejemplares que lo tenía inscrito para grama, es decir, el número uno, Dubai Bob. Creo yo sin duda alguna que Blin Spread eh, es el caballo a ganarse. Mucho chance, de verdad, va por fuera, es la velocidad de la carrera, pero se va a enfrentar a un ejemplar que es batallador. Ya ellos dos se corrieron juntos el, el pasado 26 de abril y Blin Spread se lo ganó apenas, apenas por eh, tres cuartos de cuerpo, pero Harry Hick tiene muchísimo chance de la tarde de hoy. No lo vayan a dejar afuera este ejemplar al número 9 que va a correr detrás de la velocidad y de presentarse alguna pelea con Blizzard prex Harry Hick lo va a aprovechar y le va a ganar en plena sentencia. 10 y 9, una doble una doble línea para mí en la octava. Sí, bling Express va a tratar de, de ampararse en su velocidad para ganar de punta a punta, luz inmenso en el papel con Michel Jaramillo, este pupilo de Ralph Siadie. Viene de ganar galopando en su última competencia en esta misma distancia por cuatro cuerpos. En un Ocean Claiming por 16 mil dólares, eh, un ejemplar que, bueno, con los cinco retiros que hay y entrando ahora en tierra, se ve muy favorecido este número 10 Blink Express. Sin embargo, Harry G es su gran enemigo, el pupilo de Ralph Nick, ya por todo lo puesto por Pedro. Vamos a agregarlo en nuestra fórmula. El número 8 Master Blender, un ejemplar superior en el papel, eh, reaparece, tiene 42 días sin correr, lo reaparece nada más y nada menos que Tyler Gafalione. Eh, vamos a incluirlo en nuestra fórmula y lo voy a completar con Moremía, el número 3, que ahora va a la tierra, pero un ejemplar que ha corrido con mejores, con superiores, va a correr a la expectativa en la primera de cambio y al final puede sorprender con Jorge Ruiz en esta octava del programa. Así que 10, 8, 9 y 3 eh, para mí en la octava. Vamos a la novena carrera. Es la quinta del Rainbow Six, un claiming por 8 mil dólares en tierra también, sacada de la grama esta prueba, cambió igualmente la distancia, ahora van a ser 1400 metros y no 1500, es decir, 7 furlones es la distancia de esta competencia, que repito ha cambiado con el cambio de condición de la pista de, de grama a tierra, retiradas la número 1, la número 2, la número 4 y la número 6, 1, 2, 4 y 6 no corren en la novena del programa. Otra carrera, bueno, un poco complicada, Pedro. Sí, señor, se complica esta competencia, Caribe. Yo me voy a quedar en primer término con la número 10, Flash Jet. Una yegua que en su última competencia pasó lo mismo que hoy. Llovió, quitaron la grama y ella pasó a ser la gran favorita de la prueba y por supuesto respondió. Recuerdo que fue mi línea ese día, la número 10, Flash Jet. Es el mismo lote, va por fuera, la lleva Misael Jaramillo. Sin duda alguna, me gusta para ganar. Sin embargo, creo que hoy tiene una yegua realmente que le va a ser rival y va a ser bastante fuerte para ella. Se trata de Luna Lunita, una yegua sangradora. Conozco mucho a esta yegua, realmente conozco a su entrenador, conozco a su dueño y eh, realmente están esperando esta competencia. Eh, de verdad que el que hayan sacado la grama ellos lo agradecen eh, porque la yegua lo hace bastante bien en, en pista de tierra, una victoria de sus dos es en tierra y en pista fangosa es la otra, es decir, que las dos carreras que tiene ganada esta yegua son en tierra, eh, es una yegua superior pero es sangradora, repito, la yegua reaparece con todos eh, los papeles en regla, ha trabajado bastante bien, le colocan un aprendiz para que eh, soporte menos kilos y mucho chance esta yegua hoy que de reaparecer y de tener todo bien controlado, esta yegua va a ganar la competencia. Mi tercera marca será la número tres venezolana Treasure, que de presentarse una pelea entre Luna Lunita y Flash Jack, va a venir volando con Rigo Sarmiento y puede quitarle el manjar de la boca a estas dos yeguas. Diez, cinco y tres en esta competencia, Caribe. Así es, Pedro. Yo voy a abrir también con el, die el número 13, la última que tú nombraste, Venezuelan Treasure con Rigo Sarmiento, tremendo segundo detrás de Virianas Bucket en su última competencia, en este mismo claiming de 8 mil dólares, la repite Rigo, un eh, jinete que está, bueno, ya adaptándose muy bien. Aquí a la Florida, vamos a recomendarlo en primer lugar. Su enemigo Flash Jack, eh, ya por todo lo expuesto por Pedro, esta yegua que andaba fenomenal. La pupila de Peter Walder con el campeón Emisael Jaramillo, que viene de ganar en gran forma en su última. Vamos a incluir a la número 8, eh, eh, Great Efurates, eh, eh, la pupila de Henry Collazo con Avi Medina, muy rápida, muy rauda este ejemplar va a tratar de venirse de punta a punta en estos 1400 metros y Moonlight Salsa va a completar mi información buscando un buen dividendo en esta novena del programa de esta tarde aquí en Goldstream Park West, así que eh, 3, 10, 8, 7 para mí en la novena, vamos a la última del programa, la sexta válida para el Rainbow Six, un Made in Special Way por 50 mil dólares en tierra, la distancia son 6 furlongs, aquí corre mi segunda línea de esta tarde aquí en Goldstream Park West, yo les voy a recomendar el número tres, C.K. Dexter Haven, el pupilo de Todd Pletcher con Tyler Gaffalione, que bueno, perdió una carrera para llorar en su última competencia detrás de Empire Power. Empire Power ayer arribó, o el viernes el arribó viernes. Arribó segundo en, en gran forma, en buena performance. Yo pienso que este ejemplar en esta distancia va a salir disparado en la punta. Un caballo que ya está listo. Incluso los que tengan oportunidad de ver el video de su última carrera, háganlo. Él, después de la partida, enseguida, a los 5 metros, a los 10 metros, se fue de manos. Y con todo y eso, repito, perdió con todos los honores detrás de Empire Power este número 3, eh, CK Dexter Haven. Yo me voy a lanzar con esta fija, con esta línea en la última. No es fácil dar una línea en la última, pero para mí este no puede perder en la sexta del Rainbow Six. Pedro. Así es, Caribe. De acuerdo contigo, que es el caballo a ganarse. Sinceramente, eh, su última competencia lo acredita. Excelente segundo lugar detrás de Empire Power. Trabajó 800 en 50. Repite Tyler Gafalione. Tiene todo para ganar este ejemplar. Sin embargo, corren dos ejemplares con muchísimo chance, como el ejemplar A-Equor, el número 5, el pupilo de Gustavo Delgado, que debutó en ese esa competencia, eh, no deslució tercero a siete cuerpos en aquel momento le colocan las gringolas eh, a este ejemplar y trabajó 800 en 48 .3 para la competencia y montan nada más y nada menos que Emisael Jaramillo Gustavo Delgado y Emisael Jaramillo, este miti ya tienen un par de victorias en apenas cuatro o cinco compromisos como máximo eh, Emisael Jaramillo prácticamente le está montando todos los ejemplares al grupo 7C Racing Stable, así que si lo montan aquí es porque el ejemplar está listo para ganar, el trabajo así lo indican, así que no me voy a caer en la última con Emisel Jaramillo y Gustavo Delgado y este ejemplar a Edward. Y voy a completar las marcas con este número uno Tito Sheet, el pupilo de Top Pleasure también, que va a debutar, eh, costó 350 mil dólares. Este hijo de Gold Supper eh, realmente ha trabajado bastante bien, tiene más de 10 briseos de alta calidad y no vamos a caernos tampoco con Edgar Sallas y Top Pleasure en la última carrera. 3, 5 y 1 en la última carrera de hoy aquí en Gold Stream Park West. Vamos a ver los tickets, mis amigos, de nuevo ahí en la pantalla de Gold Stream Park en español. Los tickets del Rainbow Six de Pedro y este servidor. Ahí tienen el ticket de Pedro por 43 dólares con 20. Así es, Caribe, en la quinta competencia, una sola línea, en una sola línea, One Direction Song es mi imperdible, lo más fijo para mí en el Rainbow Six, un ticket por 43 con 20, y ahí está el ticket del Caribe Palma por 32 dólares. 32 dólares con dos líneas. En la séptima, el 3, Sonido, número 3, eh, el pupilo de Víctor Barbosa. Y en la décima carrera, el número 3 también, eh, CK Dexter Haven, el pupilo de Todd Pletcher en la última del programa, séptima el 3, décima el 3, 32 dólares apenas, una doble línea en la primera del Rainbow Six 1 y 5. Amigos, eh, los invitamos muy cordialmente para en pocos minutos estaremos de nuevo con ustedes eh, iniciando la transmisión de Goldstream Park en español, las excelentes narraciones de Pedro, eh, las 10 carreras en el día de hoy. Y por supuesto los comentarios y los pronósticos que estaremos eh, brindándoles a todos ustedes aquí en Gotstring Park. En español. Su despedida, Pedro. Así es, Caribe. Bueno, 15 minutos para la primera, para la antesala, la primera competencia. Los esperamos, no se vayan a ir. Y por supuesto, recuerden que hoy son 10 competencias. Están las líneas del Caribe Palma, las de Alfredo Alfonso, la de Claudia Espadaro y la de este servidor. Tratando de llevar a la mejor información, pronóstico, comentarios y narraciones en su idioma, en el habla hispana, como le gusta a ustedes, en español, Ghostrim Par solo para ustedes. Así es, ya venimos, mis amigos, con la iniciación de la transmisión en Ghosting Park West, aquí en la pantalla de Ghosting Park, en español.